La nueva fábrica de papel moneda de Burgos responde al propósito de independizar a España del extranjero en tan importante materia. El generalísimo y su esposa, acompañados por el ministro de Hacienda, por los de Educación Nacional y Obras Públicas y otras autoridades, preside la inauguración de la nueva factoría. Una lápida conmemorativa deja constancia histórica del acto. Franco y sus acompañantes recorren las diversas dependencias y contemplan las modernas instalaciones de que está dotado este centro. España era subsidiaria de Inglaterra en la importación de papel moneda, lo que suponía un elevado desembolso en divisas e implicaba grandes dificultades en épocas anormales. La producción diaria de la fábrica es de 4,5 toneladas de papel. Se ha previsto la ampliación del ritmo y capacidad actuales para atender por completo a las necesidades del Estado. La factoría ocupa una superficie de 6.500 metros cuadrados, da trabajo a 150 obreros y está dotada de los más nuevos adelantos en esta técnica.